ahora nosotros tenemos que demostrar que tenemos una conciencia ciudadana y cívica bastante acentuada y tratar de que las salidas sean las mínimas y tratar de mantenernos en casa, hacer vida familiar. No sé, pues nos va a servir para estrechar muchos lazos también de familiares, para compartir más con los hijos. En fin, pues miremoslo positivamente, y miremoslo positivamente para que nuestra comuna salga de esto y podamos tener menos tiempo de confinamiento. ¿Era necesario esta medida? No es lo ideal, pero es lo necesario, y el llamado es a toda la gente de la comuna a respetarla, a quedarse en sus casas, a sacarle el permiso a través de internet quienes requieran salir por motivos laborales, por motivos de compra. El comercio esencial va a seguir abierto, la farmacia, el supermercado, carnicería, verdurería. La gente puede salir, pero tomando los resguardos de sacar su permiso para así evitar que sea controlado. Le he pedido a la autoridad militar, a Carabineros y a la PDI que sean un poco flexibles, sobre todo los primeros días, con la fiscalización de esto, porque nuestra gente tiene que adaptarse, tiene que acostumbrarse a sacar estos permisos. No todos tienen acceso a internet. Aprovechar los medios de comunicación para difundirle a todos los sanvicentanos la importancia que es que se queden en sus casas y que si van a salir, saquen su permiso respectivo para no tener problemas y así podamos salir pronto de esta cuarentena. Que obviamente salga lo justo y necesario, lo hemos dicho varias veces. Lamentablemente quizás también estamos pagando los platos rotos quizás de cuarentenas en comunas vecinas, donde lamentablemente mucha gente colapsó el comercio en nuestra comuna, y eso sin duda hoy en día lo estamos pagando los sanvicentanos. El llamado es ese, principalmente a salir lo justo y necesario. Hay mucha gente que quizás lo va a pasar mal. Lamentablemente todos estos empleos informales son quizás los más afectados cuando llegamos a una cuarentena, pero solo de nosotros va a depender que esto quizás sea no más allá de 2 semanas. Obviamente las cuarentenas son 2 semanas, pero depende del comportamiento y obviamente el nivel de contagios, cómo va bajando, subiendo la curva. Así que el llamado es ese, que ojalá esto no se extienda más allá de eso. Harta fe a todos los amigos de nuestra comuna. Y por último, si conocen quizás algún vecino, algún adulto mayor, que saben que quizás no tiene una red de apoyo, tratemos de algún modo llegar a él. No lo dejemos solo, apoyémonos más que nunca. Llamamos a la gente a cuidarse. Llamamos a la gente a mantenerse en sus casas, no salir. Como decía también el general, usted no esté preocupado de pedir permiso, dónde voy a ir, a qué voy a salir, sino que seamos rigurosos en eso para que obviamente esto sea muy corto. Tenemos el ejemplo muy cercano de Rengo, todavía no puede salir de la cuarentena porque las cifras no han bajado, así que es llamar un poco a informarse bien, a tomar las precauciones, no estar saliendo porque también se va a exponer a una multa que es bastante alta por lo demás. Así que nada, le mandamos un saludo y bueno, lo que pedía un poco la gente. Sé que también hay gente que está un poco molesta porque vamos a la cuarentena, pero la verdad las cosas que las cifras de contagiados en San Vicente decían que teníamos que llegar a esto. Que ustedes que lo están viendo hoy día tienen un gran compromiso. Cuando partió la primera vez en Santiago se dijo que era una cuarentena por un mes o 15 días, ya eran 5 meses. Aquí es lo mismo. Vamos a partir por 2 semanas, pero yo creo que mínimo va a ser un mes. Pero el compromiso de todos nosotros. Ayudémoslo entre todos, sobre todo la parte rural, el campesino, el mundo campesino. Ellos saben cómo salir adelante cuando haya los antiguos temporales. Así que a cuidarse, a ser responsables. Esto es autocuidado. Así que con tranquilidad y responsable a todos los sanvicentanos, hagamos un puro equipo. Ganémosle la pandemia, ganémosle el COVID, porque tiene un compromiso no solamente de San Vicente, sino del mundo entero.